Muchísimas gracias. Yo primero que todo quiero saludar a las deportistas y a los deportistas. Ustedes son una inspiración para este país. Son un ejemplo. Muestran esa capacidad que tiene que tener todo ser humano y una nación para llegar a las metas que se proponen. Muestran todos los días esas cinco cosas que yo he planteado que son fundamentales para alcanzar los sueños. Y esas cinco cosas es el cotidiano de ustedes, y por eso digo que son líderes. Son primero líderes para ustedes mismos y para ustedes mismas, pero luego son líderes para el resto. La primera es que ustedes tienen un sueño. Cuando uno es deportista de alto rendimiento, ustedes tienen un sueño. Saben a dónde quieren llegar. Eso se llama la visión. Tienen una visión clara de hacia dónde quieren llegar. Luego, tienen una misión. Saben en qué disciplina y de qué manera tienen que recorrer el camino para llegar a ese lugar. A ese lugar que ya ustedes soñaron, a esa medalla a la que quieren llegar, a ese triunfo al que quieren alcanzar. Tercero, tienen algo que nos enseñan todos los días, tienen disciplina. Disciplina quiere decir hacer lo que hay que hacer. ¿Cuántas madrugadas no habrán tenido ustedes que levantarse? Igual que todo mundo, con sueño y con pereza, pero vencen eso en función de aquella visión, de aquella meta que se propusieron. ¿Cuántas veces tuvieron que vencerse a ustedes mismos, a ustedes mismas, para alcanzar y para estar hoy sentados y sentadas aquí como atletas de alto rendimiento? Muchísimas veces. La historia de cada una y cada uno de ustedes es una historia que debe ser contada. La cuarta característica que ustedes tienen, y por eso nos enseñan, es esa capacidad de adquirir conocimiento todos los días para tratar de superarse, ver cuál es la mejor técnica, quién la tiene, cuáles son el mejor hacer en el deporte en el que están. Siempre tienen que estarse actualizando. No pueden pensar, no, yo ya lo sé todo sobre esto, sino que tienen que estarse actualizando. Y la quinta es que tienen pasión en lo que hacen. Si no tuvieran pasión, no tendrían la fuerza para enfrentar los obstáculos, para que cuando una se caiga, se levante con certeza, con la certeza de que, en efecto, la próxima vez lo puede hacer mejor, para que la próxima vez pueda superar lo que se plantearon. Entonces, yo nada más vengo a decirles a ustedes gracias, gracias, porque el Estado les da este pedacito con una beca deportiva y ustedes dan el 98%. Y además le muestran al país que se pueden hacer las cosas que una se propone. Y por eso lo primero que yo quisiera es que el resto, que no somos deportistas, y los propios deportistas, le demos un gran agradecimiento a ustedes a través de un aplauso. Esto es en nombre del país. Gracias, gracias, gracias. Aplaudámosles, por favor, porque ustedes son nuestra inspiración. Yo sé que ustedes se aplauden todos los días para superar los obstáculos, además, porque las primeras personas que se animan son ustedes mismos y ustedes mismas. Y bueno, gracias a las familias, porque efectivamente las familias son una herramienta fundamental para poder lograrlo. Y a veces es la familia biológica o la familia que uno se ha tenido que ir inventando alrededor de la vida, esa que la incentiva, que le dice vamos, sigue adelante, que le felicita en los momentos buenos, que todo mundo felicita, pero también en los desafiantes, aquellos cuando uno está realmente mirando la cosa no con un sol tan reluciente como el día de hoy. Así que, ministra, muchísimas gracias. Esta además es una celebración del Día Nacional del Deporte, de que también estamos celebrando de alguna manera que nos podemos reunir y nos podemos sentar a la parcita con mascarillito. Pero cuánto tiempo pasamos sin poder hacer este tipo de reuniones. Y lo hicimos también porque se hizo la tarea para ir superando una pandemia que imagino que ustedes la tuvieron que vivir de manera muchísimo más compleja, porque era tener que hacer lo mismo para superarse en condiciones muchísimo más adversas.
con esta entrega de becas, el gobierno de la... Bueno, se me olvidó saludar al resto, pero ustedes saben que como saludé a las personas más importantes que están aquí, el resto quedan saludados, ministra, representantes del Consejo Nacional del Deporte, las autoridades que nos acompañan. En realidad, quienes son protagonistas hoy son los y las deportistas. Entonces, yo nada más quisiera decir que con esta entrega representativa de becas, el gobierno de la República entrega 1.090 millones de colones en estos 4 años, enviando un mensaje de que invertir en el deporte es invertir en la gente y en la transformación social. De verdad, ustedes son el prototipo de la transformación social. Es ciertísimo, es ciertísimo. No solo porque vibramos cuando les vemos competir, no solo porque nos dan esa sensación de esperanza cuando les vemos jugar, sino también porque demuestran con cada logro, demuestran lo que un país tiene que hacer. No solo vemos el deporte en la faceta de la competición, también encontramos que es una actividad altamente educativa. Y por eso empezaba diciéndole lo que ustedes nos enseñan disciplina. Disciplina, lo cual es fundamental para cualquier meta. Nos enseñan cómo se hacen las cosas con pasión. Por eso cuando ustedes celebran, cuando han triunfado o cuando lloran, cuando no han triunfado, nos enseñan también. Como decía el líder sudafricano Nelson Mandela, el deporte tiene el poder de transformar el mundo, de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Ustedes me imagino que vibraron tan bien como vibrábamos todos hace apenas 3 noches, ¿verdad? Que sentíamos que el corazón se nos quedaba ahí cuando jugaba la selección nacional. Nos uníamos. O cuando veíamos a Sherman Witty, o cuando veíamos a Noelia, o cuando vemos a la selección de fútbol femenino, o cuando les vemos a cualquiera, a cada uno y cada una de ustedes realmente entregando el corazón. Entonces, de verdad que el deporte une a la gente, que nos da esperanza de futuro. Mi mensaje ante ustedes, atletas, es de que sigan enseñándonos, que sigan haciéndolo como lo están haciendo, que cuenten sus historias, cuenten sus historias, cuenten el esfuerzo que tienen que hacer, cuando aún siendo profesionales algunas tienen que salir a trabajar, igualmente se tienen que levantar a las 4 de la mañana para tratar de sacar el día. Cuenten lo que ha significado llegar al lugar en donde están, porque eso, esos relatos de ustedes son relatos que inspiran a muchos más, a muchas más, para hacer la milla extra. Yo quisiera de verdad, en nombre con las personas que nos acompañaron, Sherman, Noelia, Kenneth, Camila, y en ellos y ellas, a todo el resto, a todas las personas que están aquí, de decirles que ustedes son una generación que va a transformar el mundo, de verdad. Ustedes son la generación de la luz. Ustedes están abriendo camino para este país y para el mundo entero. Y lo están demostrando cada vez que logran vencer un obstáculo, cada vez que logran llegar a una meta, a esa meta que se propusieron. Son una generación más compasiva, más empática. Ustedes son una generación que de verdad, de la que tenemos que aprender un montón. Antes era al revés, uno aprendía de los viejos y las viejas. Ahora una tiene que aprender de ustedes. Y yo quisiera que eso lo tengan claro. Cada vez que salen, están enseñando. Cada vez que se levantan más temprano que los otros y las otras, cada vez que dan una milla extra. Ustedes, jóvenes atletas, atletas y paratletas, son atletas que nos están enseñando. Desde lo más profundo de mi corazón, vengo a decirles gracias en nombre del gobierno de la República. Muchísimas gracias. Y les auguro a ustedes y en ustedes a nuestro país muchísimos éxitos. Muchísimas gracias.